La verdad que excelente en este marco de un presupuesto participativo en el cual es un gran desafío hacer que los vecinos se comprometan, se involucren con su sector, que pasen de la idea a la propuesta o a un proyecto de cómo hacer y mejorar su barrio. Es un desafío muy, muy grande a los vecinos. Y en ese marco, la articulación de la universidad, capacitando realmente de manera excelente a los vecinos en la formulación de proyectos, en esta tan buena idea de lo que es la universidad barrial, creo que le ha dado un salto de calidad, un plus más que importante a los vecinos para sentirse seguros de cómo y de qué manera hacer algo que quizás no lo hacen ni para proyectar sus cosas, y el hecho de pensar en algo importante para el barrio, la capacitación ha sido un aspecto fundamental y que creo que es lo que ha potenciado enormemente la gran cantidad de presentaciones de proyectos en este presupuesto participativo. ¿Y qué respuesta han obtenido de parte de los vecinos al ustedes mostrar esta actitud de abrir la municipalidad para que presenten propuestas y participen en las acciones de gobierno? Bueno, el hecho de que este presupuesto participativo, que el año que viene se van a destinar 27 millones de pesos en la ciudad para que los vecinos decidan, primero propongan proyectos, pero ahora los vecinos decidan el 2 y 3 de diciembre en los 16 dispensarios, en la Plaza Roca, en el Parque Sarmiento, en la Iglesia de la Merced en Alberdi, en la Iglesia de la Placita de la Iglesia San Cayetano en Bimaco y también en la Placita Mójica. Sin lugar a dudas, el balance es altamente positivo. Hay 208 proyectos para votar en la ciudad. ¿Cuánto se van a seleccionar de estos 200 proyectos que se han presentado para que la implementación se concrete, ¿no? Bueno, en cada uno de los 5 sectores hay afectado 4 millones y medio de pesos, y de acuerdo al valor de los proyectos que tengan mayor cantidad de votos, la cantidad de proyectos que se van a otorgar. Por ejemplo, si se votan 2 proyectos de 2 millones de pesos o se votan 10 proyectos de 400 mil pesos, se van a llevar adelante con el tope presupuestario de 4 millones y medio por sector.